Musu, Musu querida, inmaculada, todo el día. Musu querida. Hola chicas, salam alaikum, ¿cómo están? De nuevo bienvenidas a mi canal y el día de hoy les traigo un nuevo video y es 100 preguntas en 5 minutos sobre mí, que no tengan nada que ver con maquillaje. Y este maquillaje lo van a encontrar en mi canal, es maquillaje sinaloense, así que si te gusta este tipo de maquillaje dramático, con cejas arqueadas, con cejas finas, tipo chonga, tipo latina, simplemente dale por aquí, o si no es por aquí, creo que es aquí, para que puedas ver el video. Así que vamos a comenzar. Producción, pónganme el cronómetro. Comencemos. Musu, ¿cómo es tu vida como mamá y ama de casa? Bien, es chévere, no sé. ¿Preparas almuerzo? Sí, a veces, no, una vez al mes, 3 veces a la semana, 2 veces a la semana. ¿Cómo te convertiste? A los 19 años, porque me tocaba, ¡ay, marica! Me tocaba un modelo de la ONU, fui a la mezquita y entonces por eso me convertí. Ajá. ¿Es muy difícil ser musulmana? Sí. ¿Tienes mucho carácter? Sí. ¿Cómo es tu cabello? Negro. La mayoría morimos por tu cabello, quiero verlo. Ya hay un video de eso. ¿Cómo conociste a Vivi? Lo conocí en Caracas, en el Milenio. ¿A quién se parecen tus hijos? La niña se parece a Vivi y el niño es igualito a mí y a mi familia. ¿Cómo llegaste a donde estás? Trabajando mucho, durmiendo poco e invirtiendo en educación. ¿Celebras tu cumpleaños? No, pero me gusta que me lo celebren. ¿Celebras Navidad? No, pero me gusta ir a la celebración. ¿Cómo hago para tener el cutis como tú? Ay, gastar mucho dinero en productos de maquillaje, en productos de cuidados de la piel. ¿Bailas danza árabe? Sí. ¿Se la bailas a Vivi? Sí. ¿Por qué no enseñas a tus hijos? No sé a qué se refiere. No sé, me da miedo. Siento que los voy a exponer a la vida pública, que los van a empezar a criticar como me critican a mí y no estoy preparada como madre para recibir esas críticas. Muéstranos una foto antigua con tu cabello suelto. ¡Plácata! ¿Cómo se enamoraron Vivi y tú? Por el amor a Dios. Eso, hay un video de eso. Pronto, próximamente. O si no, ya está, por aquí. ¿Cuál es tu nacionalidad? Venezolana. ¿Quisieras tener más hijos? No, sí. Sí, no. Sí, pero no. Sí, trans. ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Seguir invirtiendo en mi marca. Haznos twerk. Dime un chisme. Evolución después de tu operación con el doctor Gaylor. Espectacular, rebajé 34 kilos. ¿Por qué usas ese atuendo? ¿Eres venezolana o de otro país? Soy venezolana, pero musulmana. Porque siempre tienes el turbante, con todo respeto. Ah, porque, no sé, me gusta primero para complacer a Dios y segundo porque, no sé, ya me siento cómoda. ¿Cómo una venezolana llega a cautivar a un árabe? Ustedes me entendieron. ¿Cómo fue tu niñez? Fue feliz. ¿Cómo es realmente tu corazón? Es blanco y rojo porque pasa sangre por ahí. ¿Cómo fue tu boda? Ay, no, fue pobre. Fue muy pobre. Fuimos a la mezquita, nos casamos y ya no hubo celebración ni nada por el estilo. ¿La personalidad de Amanda ha cambiado por el personaje de Lamusu? Sí, claro, he tenido que evolucionar y cambiar ciertas cosas de mí que quizás eran malas y tuve que cambiarlas por Lamusu, o sea, por la vida de Lamusu. Por lo menos yo era súper imprudente, sigo siendo imprudente, pero ahora como que me mido. ¿Cómo y con quién desarrollaste las brochas? Las desarrollé, ¿cómo así? ¿Cómo? No entendí. Las desarrollé en la China, o sea, las mandé a hacer en la China, pero las desarrollé yo en mi mente, con mi creatividad, con mi marca, con este tipo de cerda, el otro tipo de cerda, con este corte, así. ¿Por qué tu nombre Lamusu? Por la musulmana. ¿Qué me recomiendas para iniciar mis estudios de maquillaje? Que inviertas en una persona que admires y que te guste mucho el trabajo de esa persona, es la mejor manera de empezar. ¿Qué método anticonceptivo usas? Ninguno. ¿Piensas tener otro bebé? Sí, me gustaría, pero no sé. ¿Cómo es tu vida de mamá? Es ajetreada, pero espectacular. ¿Cómo iniciaste en esto del maquillaje? Buscando la manera de hacer otras cosas que no fuese trabajar en una biblioteca. ¿Qué te motivó a ser de la religión musulmana? En la manera que está estructurada y cómo ya todo está escrito, o sea, tanto el pasado, el presente, ya todo está escrito, o sea, ya todo se sabe. ¿Estás legalmente casada? Sí. Mira, ya se acabaron los 5 minutos. Porque hay muchas musulmanas que te critican. porque soy rebelde y no cumplo las leyes del Islam como debería, pero eso me hace humana, amiga. Entonces esto es un fracaso porque son 100 preguntas en 5 minutos y tarda mucho. Bueno, muchacha. ¿Hicimos 100 preguntas? No. ¿Pero sí los hacen? Sí, pero no pueden hablar tanto.